La escuela de Pedregoso se unió a los 13 centros educativos en el cantón que tienen una cooperativa escolar, un logro que tiene satisfechos a los estudiantes y al personal docente de esta institución, que está listando los detalles para la Asamblea Constituyente. Contar a la población que Pedregoso, la escuela Pedregoso como tal, se viene a unir a ese grupo selecto de instituciones educativas que cuentan con una cooperativa. Ya nosotros realizamos todo el proceso precooperativo y pues actualmente estamos ya a pocos días o semanas de llegar a la Asamblea Constitutiva ya para darle nombre a esa cooperativa, pero sí ya tenemos el aval por parte del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Educación Pública. Dentro del centro educativo están ilusionados con este proyecto que ya es toda una realidad en la institución. Y también contamos con el recargo, el cual está siendo atendido en este momento por una profesional, por una docente, y del cual pues estamos sumamente ilusionados, satisfechos, porque pues viene a complementar parte del currículo que es tan importante, lo que es una cooperativa en una escuela, un centro educativo. Desde la dirección destacan que en las últimas semanas fueron ajetreadas en torno a este tema. Pues ha sido un tiempo interesante, alotico, de muchas carreras, ¿verdad? Porque pues es parte de la divulgación que se le ha dado, ya ellos sabían, porque este proceso tiene 2 años alrededor de haberse iniciado, pues, cuando empezamos con la idea, y pues existe mucha tramitología, muchos requisitos, y además, como les decía, que es un grupo selecto de centros educativos, pues había que esperar que se asignara el código y para eso a veces tiene que ocurrir que se cierre una cooperativa en otro centro educativo, en otra región, etc. Los chicos lo toman con mucho entusiasmo porque es algo nuevo, es algo novedoso en la institución. Y es que la idea de que los alumnos busquen las soluciones a sus necesidades y se fomente la cultura del ahorro son aspectos que destacan como primordiales dentro de la conformación de una cooperativa en un centro educativo. Pues vienen a solventar necesidades que ellos tienen dentro de la institución. Llama la atención ver cómo niños dicen, bueno, necesitamos tener un bazarcito o algo así en la institución donde podamos acceder a muchísimos artículos que a veces se terminan en el aula, que un corrector, que un lápiz, que una maquinilla, etcétera. Y pues también lo más importante de esto es venir a fomentar la idea del ahorro. Eso quizás es el eje más importante de la función de una cooperativa. Es que el niño aprenda, porque a esa edad tan importante van a aprender lo que es el ahorro, pues vamos a tener jóvenes, adolescentes, ciudadanos a futuro que van a seguir con esa cultura del ahorro. Entonces, ¿qué mejor momento que la edad escolar para iniciar esos procesos de ahorro escolar, ¿verdad? Se espera que más centros educativos se unan a este movimiento en el futuro.